Estamos en el Teatro Villa de Molina, donde acaban de celebrarse las primeras jornadas de formación para los adolescentes que integrarán el jurado del primer Premio Joven de Teatro de Molina de Segura. Con ellos, con sus protagonistas, hemos estado hablando. Estaba con mi amigo Juan aquí presente y decidimos apuntarnos porque a los dos nos gusta el teatro y estas cosas. Pues no sé, supongo que es algo interesante, digo yo. Es divertido también, supongo. Pues primero que disfruten, que se aficionen al teatro, que compartan con los demás compañeros las ganas y que gocen el festival, como nos ha pasado a los que somos de Molina. ¿Pero vienen medio obligados o les gusta de verdad el teatro? Bueno, ahora se lo puedes preguntar a ellos, yo creo que les gusta de verdad, en parte, pero vamos, creo que les va a gustar. Más que hasta aquí, a partir de ahora les va a gustar. Sí, yo soy la que coordina el proyecto Ornitorrinco en el IES Cañada de las Heras. ¿Y qué esperáis de estas jornadas de formación que se van a hacer aquí en el Teatro Villa de Molina? Pues esperamos que nuestros jóvenes, nuestros alumnos, se aprendan a mirar el teatro de una forma un poco más crítica de lo que habitualmente hacen. No sean simplemente espectadores de brazos cruzados, sino que analicen y entiendan y comprendan lo que está ocurriendo y sean capaces de valorarlo. Pues primero que sean buenos espectadores, me encantaría que se aficionaran porque Molina tiene un festival estupendo que hay que apoyar. Y luego pues que les dé los valores del teatro, que participen, que tengan habilidades sociales, que disfruten, pues todo lo que les pueda aportar esta convivencia. Hola. Y los espectáculos. Pues lo que estamos teniendo aquí, un contacto directo con el escenario, con los actores, con los que hacen y son capaces de poner en funcionamiento y en marcha festivales del calibre que tiene Molina, o sea, el contacto directo con lo que es el teatro en sí mismo, ¿no? Poder tener ese primer contacto es lo que necesitan nuestros jóvenes precisamente para valorar el teatro como forma de... En nuestro caso, nuestro centro participa con 20 alumnos, los que no han podido venir se han disculpado porque les han chocado con actividades y aquí los tenemos, los alumnos del Cañada, y están deseando empezar a aprender y ver esas obras del primer premio de teatro joven del Festival de Molina de Segura. Pues hemos aprendido lo suficiente como para analizar a los actores y a las actrices que están sobre el escenario, el atrecho que se usa y el distinto sonido e iluminación que se puede utilizar dependiendo de la obra que vaya a interpretar. El teatro es más difícil de lo que parece, que no es todo ir y ya está. Bueno, la verdad es que me ha parecido bien. Un poco cómo nos ha enseñado pues todos los aspectos del teatro, la iluminación, el sonido, como bien han dicho. Y pues una primera impresión buena, la verdad. Pues he aprendido las partes que tiene un teatro, el trabajo que conlleva hacer una obra de teatro y el papel importante que tiene todo el mundo en la obra de teatro. Hay ciertas cosas que me podía imaginar, pero no sabía que tenía tanto trabajo detrás, como la iluminación, el sonido, el trabajo de cada persona, como... cada uno que forma su pequeña parte y se va formando algo tan chulo. Hombre, la verdad es que estaban un poco a la expectativa, yo creo que temerosos. Es la primera sesión y seguramente mañana, cuando hayan procesado todo esto, estarán más animados. A mí me ha fascinado ver que en un día como hoy, todavía casi de verano, se hayan presentado más de 70 chavales en un pueblo así de este tamaño, no sé, yo estoy realmente sorprendida y muy contenta. Lo único que hay que darle es su tiempo. Se sigue notando, a pesar de que estamos todavía en el comienzo de curso, que es difícil porque el calor sigue ensopándonos y tenemos unas ganas de siesta y de merienda tremendo, hemos venido aquí una buena cantidad de jóvenes a volver a hablar de teatro, a volver a aprender sobre el teatro y a renovar un compromiso que empezó hace unos meses y que esperamos que tenga su fin con la 52 edición del Festival de Teatro de Molina de Segura. Bueno, yo creo que hay que tener cierta responsabilidad y ser crítico con las obras y si hay algo bueno, realmente señalar que es bueno y si hay algo malo, señalar que es malo. Pues técnicamente muchísimo, porque yo tampoco tenía mucha idea y la verdad es que nos han aportado muchísima información. Y yo creo que sí que estoy mejor preparada para poder valorar una obra de teatro. Pues no sé, supongo que la forma de que ellos cooperan y trabajan en equipo para formar algo que visualmente y que esté tan bien. Sin duda, si no, no estarían aquí. Ya vinieron en junio a la toma de contacto y realmente nos sorprendieron muchísimo. Yo creo que también aquí han hecho una labor muy importante los profesores, ¿eh?
porque están muy implicados y muy interesados en el mundo de la cultura en general y del teatro en particular. Entonces, entre ellos y nosotros estamos intentando ahí hacer una especie de mediación para ver si los convencemos, que yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Pero se van soltando, sobre todo cuando se les pincha, están ahí, se nota que están ahí y que están escuchando y atentos. Pues sobre todo con que tenemos que abrir nuestra mente y prestar atención a las obras, y porque incluso los pequeños detalles pueden dar pistas de cómo es la obra y qué quiere tratar el autor y los actores. Nunca se está capacitada como para valorar a otra persona, sobre todo cuando esa persona ha trabajado mucho más que tú en este mundillo. Gato curioso, gato crítico, eso me ha encantado, me ha hecho mucha gracia. Todo el trabajo que hay detrás de una simple obra de teatro, es lo que más me ha impactado, la verdad. Porque cuando sientes responsabilidad, te ocupas en formarte, y entonces creo que es a lo que han venido aquí. Obviamente es un taller muy corto, pero se les va a quedar el pozo, y el año que viene será mejor, y el año siguiente será mejor. O sea, el poner la primera piedra de un premio joven de teatro con unas personas que se van a ir formando poco a poco, seguramente de aquí van a salir espectadores, que es lo que más nos interesa, ¿no? Crear escuela de espectadores. Entonces, cuando sabes y conoces, pues puedes analizar, puedes juzgar. Entonces, es el primer paso, es la primera piedrecita. Hoy hemos insistido sobre todo en el conocimiento de los temas plásticos del teatro, la escenografía, el conocimiento de iluminación, de sonido, de indumentaria, de caracterización, un poquito de la dramaturgia, del trabajo actoral, para que tengan elementos de juicio al enfrentarse a una de las obras. El teatro es una herramienta maravillosa para la vida, o sea que los animo a que vengan como espectadores y como actores.